Hola familia, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Fadia, una latina viviendo en Palestina. Familia, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, bueno, como pueden ver, está el clima espectacular. Está haciendo una brisa fresca, entre fresca y caliente. Me encanta este clima. Espero que me estén escuchando, ya que la brisa está fuerte, pero es una brisa exquisita, ya que, pues, como saben, entramos a la primavera. Así que bueno, ya esperando que no haya más frío, de verdad, porque a mí me encanta la primavera y la disfruto muchísimo. Espero que no sea como la primavera del año pasado, que no pudimos salir, estuvimos súper encerrados. Confiando en Dios, podamos salir, podamos ir a pasear a algún lado. Deseo que sí. Y nada, familia, bueno, por aquí hoy es martes 6 de abril. Casi, familia, llega el mes de Ramadán. Para los que no saben cuál es el mes de Ramadán, es el mes de ayuno, en el cual ayunamos un mes completo, desde la madrugada, desde antes de que salga el sol hasta que se esconde el sol. Hacemos una sola comida en la noche, como les digo, cuando se va el sol. Y bueno, yo tengo muchos vlogs del mes de Ramadán del año pasado. Pueden ver mis videos antiguos y ahí ver un poco de ello. Bueno, y por aquí todo está muy normal, el servicio público está funcionando, todo está trabajando, todo muy bien. Habían dicho que este domingo empezaban las clases presenciales, pero lo han aplazado para el 11 de abril. Así que en 5 días, pues mis hijas ya empezarán a ir a clases y al otro día empieza Ramadán, así que va a estar un poco pesado, ya que mis hijas, pues ellas ayunan, pero obviamente que si se sienten, si tal vez se sienten muy agotadas, pues no hay problema si no ayunan. Igual yo, familia, me han preguntado muchísimo. Bueno, familia, por aquí les doy la cara. Me han preguntado muchísimo si voy a ayunar o no en el mes de Ramadán. Pues, familia, sinceramente aquí todas las mujeres ayunan, sea los principios de su embarazo, en la mitad, al final. O sea, el ayuno, aunque no lo crean, es muy saludable para el cuerpo. Yo opté por sentarme porque la brisa está muy fuerte, entre fresca y caliente. Entonces ese es el clima que a mí me encanta, la primavera. El ayuno es muy saludable. Por aquí les dejaré el enlace de un video donde hablo todo sobre Ramadán, y también ustedes pueden ir a mis videos antiguos de hace un año, y ahí van a ver muchos vlogs de Ramadán, qué hacemos en el transcurso del día, qué cocinamos, qué hacemos, qué no hacemos. Bueno, allí vas a poder encontrar un poco más de información para que te enteres de qué se trata el mes de Ramadán. Bueno, aunque muchos que ya me siguen desde hace tiempo pues lo saben, pero hay muchas personitas que están llegando nuevas, que no conocen del Islam, que no conocen de este mes. Los invito a que vean mis videitos, y si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. Lo que les iba diciendo sobre el ayuno es que yo puedo ayunar, no hay ningún problema. Pero en caso tal de que yo me sienta mal, de que yo sienta que pues tengo mucha sed, tengo mucha hambre, no puedo, porque el mes de Ramadán pues todo el día no puedes ni comer, ni beber, ningún tipo de líquido, ningún tipo de alimento puede entrar a tu cuerpo. Así que nos alimentamos espiritualmente. Normal que pues nuestro cuerpo vaya, se agote, ¿no? Y más cuando uno está embarazado, que necesita alimentarse, tomar mucho líquido. Yo entiendo todo eso, ¿no? Pero sin embargo, aquí las mujeres embarazadas ayunamos. En mis otros embarazos yo he ayunado, pero ha sido, digamos, en la mitad del embarazo, digamos a los 6, 7 meses, ya cuando el bebé ya se está alimentando realmente, cuando ya está, o sea, es una personita ya, ¿no? Nunca me ha tocado en los principios. Ustedes saben, los malestares, todo eso, pues no sé, obviamente que ahora más que nunca necesita de una buena alimentación, de tomar mucho hierro, vitamina, todos los complementos que se necesitan pues para que el bebé vaya formándose de una forma adecuada. Hemos hablado con mi esposo y él me dice que sería mejor que no ayunara. Y pues lo que pasa es que si tú no ayunas todo el mes, lo que pasa es que tú
tienes que ayunarlo después. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando tú lo vas a ayunar después, pues sería en otro mes que no sea el mes de Ramadán, pero imagínense, un mes ayunando, se puede un día sí, un día no, 2 días sí, 3 días no, todos los viernes, todos los lunes, ejemplo, ¿no? Pero, o sea, no es tan emocionante, vayamos a decirlo, y mis hijos, mi esposo estarían comiendo y estarían pues no ayunando y yo ayunar solita, pues no sé, o sea, como que, ay, no. Entonces lo que yo quiero hacer ahora en Ramadán, voy a ensayar el primer día. Si me va bien, yo sigo. Y si no, familia, pues trataré de un día sí, 2 días no. Así que bueno, familia, eso era lo que yo les quería comentar, de que tal vez sí ayune, tal vez no, vamos a ver cómo me va. Todo lo dejo en manos de Dios. Estoy muy contenta porque hoy va a ser mi primer control. Aquí faltan 5 minutos para las 12 del mediodía. Ya voy a poner a hacer el almuerzo. Está haciendo mucha brisa, familia. Está hermosa la brisa. Me siento en la orilla del mar. Ay, ya quisiera estar en la orilla del mar. Familia, los invito al canal de mi hermosa compatriota Jenny, su familia tour colombiana. Ay, tiene un blog que ha subido hace ya, bueno, lo subió ayer, no sé cuándo vayan ustedes a ver este video, pero bueno, lo subió hace unos días. Y familia, ay, qué vistas tan hermosas, estuvo en el mar, en un recorrido en bicicleta y su esposo en una moto, pero espectacular. Es un sitio turístico donde hay mucha hotelería. Los invito a que vayan y vean ese recorrido que ella hizo, espectacular. Yo muero, yo amo el mar, así que de verdad que es muy privilegiada al tener esas vistas y tener la oportunidad de ir y sentarse en la orilla del mar. Ay, Dios, eso es lo más hermoso. Así que los invito a conocerla. Dejaré su canal también fijado para que vayan a conocerla. Ella es de Cali, Colombia. Ella era bailarina profesional. Bueno, aún lo es, pero pues ya no ejerce esa profesión, ya que pues se dedicó a ser mamita. También quiero que vayan y vean su historia de cómo luchó para ir a traer a sus hijos de Colombia. Es una mujer guerrera. Yo la admiro mucho realmente y es una mujer como todas las mujeres latinas, echada para adelante, que lucha por sus sueños y bueno, Dios la ha premiado porque se ha esforzado. Yo sé que todo esfuerzo Dios lo recompensa, así que realmente me siento muy muy feliz por ella y por todas las mujeres que son como ella. También creo que yo soy una guerrera de una otra forma. También yo me siento identificada porque pues también he luchado por mis sueños. No son esos grandes sueños, pero por lo menos metas que me propuse y logré y estoy logrando. Y eso es lo importante, que tú te propongas algo y luches por ello. Así que bueno, los invito a conocerla y vayan a ver ese hermoso recorrido que nos ha hecho mi paisana. Como les iba diciendo, a las 5 de la tarde tengo la cita. Yo saldré de aquí a las 4:30, faltando un cuarto para las 5, porque tengo que coger el bus de aquí, pues de frente de la casa. Y pues ustedes saben que si el bus se demora un poco, entonces prefiero salir con anticipación. Espero que me estén escuchando. Prefiero salir antes para ganar tiempo y pues también para alcanzar a llegar a la cita, ya que pues no sé si va a haber mucha gente pues antes que yo. Pues quiero llegar temprano y pues también para ver si les puedo grabar. Espero que sí me deje. No creo que haya ningún problema en que me deje grabar, pero bueno, uno nunca sabe, familia. Así que bueno, eso les cuento. Estoy lavando como nunca. Voy a ir a hacer el almuerzo. Mis hijas están en clases virtuales. Como les digo, hasta el 11 de abril empiezan. El 11 de abril ya empiezan las clases presenciales, gracias a Dios. Y pues también les cuento que así de novedades, que mi suegro ya se puso la vacuna del bichito. Mi suegra no la pueden vacunar, ya que según eso dijeron que las personas que han sido operadas desde enero hasta este mes no pueden ser vacunadas. No entiendo el porqué, pero me imagino que todo, bueno, tiene su sentido. Y nada, familia, ahora sí, ay,
No sé si me escucharon. Espero que sí me hayan escuchado. Por aquí, como les digo, ay, por aquí hay un lápiz de una de mis hijas. ¿Quién sabe cuál? Por aquí, ay, la ropa se está volando. Miren, miren la ropa como vuela. Miren, la ropa está volando porque la brisa está súper fuerte, como les digo. Pero bueno, ya gracias a Dios es un clima que ya uno puede soportar, porque yo el invierno, no, Dios mío. ¿Saben qué les digo? Le digo yo a mi esposo que quisiera tener mucho dinero para comprarme una propiedad en África, en un lugar donde no haya frío, para cuando llegue el frío, cuando llegue el frío aquí, irme por allá. Así que bueno, no hay imposibles, no hay nada imposible. Así que pues bueno, no cuesta nada soñar. Y pues quién quita que algún día pueda comprarme una propiedad y pueda, pues, cuando esté el invierno, volar para allá. Así que bueno, familia, ahora sí los dejo, porque me voy a poner a lavar una loza y a empezar a hacer el almuerzo. Bueno, familia, y por aquí estoy cocinando ya. Como pueden ver, aquí está un pollo con tomate, porque voy a hacer el famoso guidre. Consiste en un arroz con esta mantequita. Bueno, este no es su frasco, es un frasco de Nutella pirata, vayamos a decirlo. Y este es el famoso samen, que es manteca de ovejo. Ya ustedes han visto esa receta en mi canal, así que voy a preparar esto hoy. Y por aquí también me llegó una botellita de hojas de uva, de parra, como le digan, exquisitas. No sé cuándo las voy a hacer, pero yo creo que el viernes las voy a hacer, que mi esposo está en casa. Estas delicias me las envió mi concuñada desde que pues supo que yo estoy embarazada. Ella sabe que a mí me encantan las hojas de uva y nos encanta este arrocito con esta manteca. Entonces, desde hace unas semanitas me lo quería enviar, pero pues no venía nadie de allí del pueblo, hasta que pues vinieron los primos de mi esposo que estaban en el pueblo y me lo envió. Ayer en la noche me llegaron, así que hoy vamos a estrenar la manteca. Por supuesto, aquí ya tengo el arroz remojado desde hace ratico. Ahora lo que hago es solamente esperar a que el pollo pues se cocine y luego lo saco, lo sofrío y ya después pues cocino el arrocito. Así que eso es todo. Y por supuesto lo acompañamos, se puede con ensalada o con yogur. Así que nosotros en esta ocasión lo vamos a acompañar con yogur. Y bueno, familia, por aquí les voy a mostrar algo que me habían pedido hace mucho, pero pues no sé, se me había pasado. Les voy a compartir el poco maquillaje que yo tengo. Esto es todo lo que yo tengo. Bueno, estas son todas las brochitas que yo tengo. Yo les había mostrado cuando fui a Hebrón. No sé si ustedes recuerdan en el blog donde fui con mi amiga al centro comercial. Bueno, estas fueron las brochitas que compré. Son las únicas que tengo. Tengo otra que es un poco grandecita, pero ya estaba muy desgastada. Bueno, esto por el lado de las brochitas. Aquí hay para todo, para hacer el highlight, bueno, para las cejas, peinar las cejas, para peinar las pestañas, bueno, en fin, yo estoy aprendiendo, no sé mucho de eso. Y bueno, por aquí, esto no es de aquí, bueno, por aquí les voy a mostrar, empecemos con el eyeshadow, que son las sombras. Estas son las sombritas que compré con ustedes cuando fui a Hebrón, que me costaron $1.50, súper baratas y los colores súper neutros, hermosos. Este es el famoso highlighter. Miren qué lindos. Ahí se ven, miren qué lindos. Este es el famoso highlighter. También me costó $1.50. Estas sombras que van a ver aquí las compré en Jordania hace ya un año y medio, creo. Y pues yo no las utilizo mucho, pero mi hija, se ve que ahí mi hija metió las manitas y le gusta estar pintándose y pintándome. Ay, bueno,
Aquí puso su firma, mi hija. Esta paleta de Huda Beauty la compré también en Jordania. Y por aquí también la he utilizado muy, muy poco. Pero también mi hija por aquí ha metido sus manitas. Por aquí tiene su espejito. Y es así. Tiene 3, 6, 9, 12, 15, 18 colores. Muy bonitos. Cada uno tiene su nombre. No sé mucho de maquillaje, pero estos son los colores que más me gustan, los colores pasteles. Y pues al comprar estos, lo compré más que todo por el color, por estos colores claritos. Pero estos colores también están preciosos. Este verde esmeralda, este verdecito, ese verde agrisado, me encanta. Ese verde como verde gris, me encantó. Y esto, familia, eran unos brillitos. Esto sí lo tengo ya hace como 3 años. Esto sí ya es de como hace 3 años que mi hija, miren, yo cuando me fui para Jordania esto quedó con ellas, hicieron fiestas. Así que pues esto es como para cuando mi hija le da por maquillarme, porque a ella le encanta lo que es el maquillaje. Así que pues se la presto a veces para que pues me pinte o se pinte o pinte a su hermanita. Así que bueno, esto es por el lado de el eyeshadow, que le llamamos, que son las sombras. Bueno, ya acabamos con la sección de las sombras y el highlighter. Estos polvos que ustedes ven aquí, se llama vitamina C. Estos son polvos para la cara. Sinceramente, a mí me gusta más la base que los polvos, pero esta me la regaló mi concuñada cuando me iba a regresar de Hebrón. Así que pues es regalada, pues cualquier cosa. Ahí como pueden ver está nuevecita. Por supuesto que por aquí se abre y tiene esponja y su espejito. Así que muy bonita. Recuerdo que mi abuela utilizaba y creo que hasta el momento lo utiliza mucho. Y como pueden ver está nuevo. Esto por el lado de los polvos. Ahora vamos con las bases. Yo les cuento que antes utilizaba la base de BC. Yo antes utilizaba la base líquida de la vitamina C, pero me empezaron a salir granos, se me volvió horrible la cara, así que empecé a usar este tal BB, Beauty Balm, que se llama. No sé, no me gustó mucho, me siento que me dejaba muy blanca, así que bueno, cambié a este, que es con protector solar, súper, súper bueno, ahí dice sunblock. Y tiene también pues crema, o sea, no es solamente un protector solar, sino también base. Entonces, miren, miren cómo era. Pero este sí ya me duró como 1 año y medio, se acabó. Así que bueno, por este lado las bases. Y esta me la regaló también mi concuñada con los polvos. Es una base de, se llama Kiss Beauty, de aloe vera. Muy buena, por cierto, me la aplico. Se ve muy, muy clara aquí, pero cuando me la pongo, o sea, me pongo muy, muy poquito y la difumino muy bien, porque pues hay que difuminarla bien y no se nota. O sea, queda algo suave, muy bonito. Y en sí, familia, yo no soy de ponerme mucha, yo no soy de ponerme mucha base. Me concentro más que todo en las ojeras, porque ojeras sí tengo un poco. Y bueno, esto es por el lado de las bases. Así que bueno. Este es su cartoncito, su presentación es así, mírenlo, mírenlo. No sé sinceramente de precios. Por aquí les cuento que tenía antes muchos esmaltes, pero se los regalé a mis hijitas. Este ustedes lo vieron el día del cumpleaños de mi hija, pues cada una compró un color. Yo amo el rosado, entonces me compré este. Y tengo este plateado desde hace mucho. No soy mucho de pintarme las uñas, así que pues parecen... Bueno, este sí está nuevo. No me he pintado ni una sola vez. Y este sí tiene ya casi, yo creo que unos mesecitos. Y no lo he usado mucho, muy poco. Y por aquí nos vamos con los labiales. Bueno, este es el que yo más uso. El que casi siempre me pongo. Me encanta. Es un color rosadito, patilla, le diríamos aquí. Me encanta ese color, así como mate. Miren, muy bonito. Tenemos este, como le decimos en Colombia, es un colorete
de Huda Beauty. Hace mucho tiempo yo trabajé con estos productos vendiéndolos. Ahí dice lipstick. Miren, miren el color tan bonito, sin color piel. Pero no lo utilizo mucho porque me da la impresión que deja los labios así como muy blancos y pues no sé, no, muy pocas veces me lo he puesto. Y bueno, sin embargo ahí lo guardo porque bueno, hay que guardar todo. Este labial que van a ver aquí lo compré hace yo creo que unos dos años. Miren lo fuerte que es, no soy de colocarme mucho estos colores. Así que pues por eso mismo me ha dorado, mírenlo. Viene así, mírenlo, súper, un rojo intenso. No me lo coloco mucho, más bien cuando mi hija pues quiere jugar a maquillarme, se lo presto y me maquilla o se maquilla. Así que bueno, este hace mucho tiempo ya lo tengo. Este me lo regaló, creo que fue mi esposo, hace mucho tiempo, por ahí todavía sobrevive. Y también es un rojo, así como un vino tinto, pero me gusta mucho más que el rojo, es intenso. Bueno, esta crema ustedes la vieron, que es para las manos, para el cuerpo, súper exquisito, el aroma a fresas, exquisito, me encanta ese olor. Y antes de mostrarle las máscara o pestañina, como le digamos, este también me lo regaló mi concuñada, miren, es un colorete, miren. Súper bonito, me encantó la presentación y pues no es un rojo escandaloso, es la marca Flor Mar, muy bonito, debo ponerse un poquito y encima un brillo y salió, así que ahí lo guardo para cualquier ocasión. Y por último y menos importante, todo lo que tiene que ver con los ojos. Aquí se utiliza mucho el cojle. El cojle es este que se pone en los ojos, dentro de los ojos. Miren, por lo menos tenemos este, es así. Mírenlo, así. Y se pone, se pone en el ojo y tú haces así un movimiento para arriba, o sea, hacia los lados. Y ahí te pinta dentro del ojo. Es muy práctico. Incluye, este también lo compré en Hebron. Este son dos en uno. Aquí hay un delineador, espérense. Es como un delineador. No soy amante de los delineadores ni sé delinearme el ojo. Así que bueno, este solamente para mostrarles que es dos en uno y me costó también $1.50, súper barato. Y tengo otro cojle, que este es más típico de aquí, que parece que fuera un labial, pero no, es para pintarse dentro del ojo. También es muy práctico y lo utilizo mucho. Ya por cierto está desgastado. Tiene como un año conmigo. Bueno, aquí ya terminamos con el cojle, que son los dos que tengo. Esta es una máscara. Le dicen aquí. Miren la marca Not Lash Coat. Esta marca, se me perdió la tapa. Excelente, familia, yo no había visto una pestañina tan pero tan bonita. Me encanta por el cepillito, miren, deja las pestañas, las peina espectacular, cada una solita, me encanta. Ya no tiene, pero me gusta porque me peina bien las pestañas, ¿sí? Entonces esta la compré en Jordania, cuando estuve en Jordania, ya hace un año y medio. Y aún la guardo porque pues me pinta muy bien las pestañas. Esta me costó como $7 en Jordania. Carita, pero excelente esta marca, excelente. Y esta antes utilizaba una que no recuerdo cómo es el nombre, pero recuerdo que era verde, era un verde como este verde. Y era Siria. Uy, Dios mío, esa pestañina... La dejaron de traer a Jordania, porque pues era cuando yo vivía en Jordania, la dejaron de traer porque pues cerraron la frontera de Jordania y Siria, ya por lo que ha sido un país de guerra, entonces pues siempre traían mucha cosa de Siria. Entonces pues esa pestañina o esa máscara, como le quieran decir, Dios mío, espectacular, pero ya dejaron de traerla pues porque cerraron la frontera entre Jordania y Siria. Bueno, en esas épocas. Y pues cuando yo estuve en Jordania, les juro, pregunté por ella, pero no,
No, familia, no, no la encontré. Al fin, bueno, en sí, les quiero comentar que estas dos las compré por $1.50, pero son de esas piratas, diría yo, que son súper baratas. Y yo cómo sé que son buenas o no, y es porque tú sientes, o sea, se ve, son así como, miran, como se nota como pegachenta, como yo no sé. No, no me cuadro. Entonces, bueno, esta y esta son por el estilo, ni para qué abrírsela. No me gustaron para nada. Ahí las tengo, pues porque ya las compré, pero no, no las utilizo. Me deja las pestañas así como pegadas y pegachentas, horrible. Entonces, esto las tengo por ahí, nomás por tenerlas. Y esta familia, esta de Beauty Code, ahí dice que da un volumen extra, o sea, te sube el volumen de las pestañas. Aquí dice también es de resistente al agua, ¿ok? Así que miren el cepillito, súper bonito. Bueno, así que lo que les quiero decir es que estas dos han sido las mejores. Así que si ustedes, mis chicas, las que me siguen, encuentran Beauty Code espectacular o esta, súper, súper. Familia, se me olvidaba mostrarles que aquí tengo un rubor líquido. Miren este rubor líquido, este era lo último que me faltaba. Miren, tengo este rubor líquido, miren qué bonito. Rubor líquido que ya no tiene ni el nombre, pero es muy bonito. Miren, miren, ahorita me lavo la mano. Rosa, es un rosado pálido, muy bonito. Y familia, por último, ahora sí, les muestro esto que es un delineador. Es el único delineador que yo puedo manejar, que es así color plateado. Miren, no tengo, si ustedes se pudieron dar cuenta, no tengo delineadores. Está seco, miren, ya está seco, pero me encantaba porque le hace uno un delineado lo más de bonito. Así que bueno, es todo mi humilde maquillaje. Nada, pues no soy mucho de maquillaje, como ustedes saben. Esto es lo único que yo uso así como para cuando voy a salir o algo así, algo muy leve. Y cuando quiero arreglarme y así, pues me pongo pues highlighter y cositas así. Pero no soy mucho de maquillaje, así que bueno, por eso es que me dura tanto. Así que nada, familia, ahora sí los dejo, me voy a poner a cerrar todo muy bien. Y bueno, nada, quise compartirles porque me lo habían pedido hace mucho. Así que bueno, ahora sí voy a continuar con el almuerzo porque yo creo que ya está nuestro pollo. Miren, aquí ya tiene la mantequita, mi arroz, solo que yo creo que le eché muy poquita, así que voy a ponerle un poquito más porque esto tiene que quedar así colorcito amarillo. Luego le pongo arroz y lo dejo cocinar. Y ya le puse el consomé en el cual cociné el pollito. Ahora esperar a que se nos seque. Esto es tomate, puedo sacarlo, puedo dejarlo, no pasa nada. Y luego les mostraré el resultado. Familia, espero que me hayan entendido cuando les estaba hablando allí en la azotea porque había mucha, mucha brisa. Pero si no me escucharon muy bien, aquí les vuelvo a aclarar que aún no sé si voy a ayunar o no el mes de Ramadán. Voy a intentar los primeros días, bueno, el primer día. Si me va bien, continúo. Si me siento muy mal, pues no lo voy a hacer. Y sin embargo, como les iba diciendo, pues lo puedo ayunar en otro mes que no sea Ramadán. Cuando puede ser ya cuando dé a luz. Se pueden, como quien dice, se reemplazan o se pagan, como quien dice, solamente en Ramadán son todos los días hasta completar el mes, pero ya si cuando uno los quiere pagar, digamos, las mujeres que no pudieron ayunar el mes de Ramadán, lo que hacen es que en cualquier otro mes del año, y se recomienda más en los meses de invierno, ya que los días son más cortos. Se puede un día, digamos, 2 días sí, 3 días no, 2 días a la semana. Si ¿sí me entienden? Lo importante es cumplir con lo que se debe. O sea, si tú no pudiste ese mes, tienes muchos meses antes de que llegue el otro Ramadán para poder cumplir con los días que no ayunaste. Así que no hay ningún problema. Si yo no puedo ayunar, los puedo ayunar mucho después, ya cuando dé a luz, qué sé yo. Así que bueno, vamos a ver cómo me va. Y ya ahora voy a servir para que vean cómo quedó este arrocito tan delicioso. Y miren esta delicia. Miren, miren, miren el pollo cómo quedó.
Ya ustedes saben el secreto y es que cuando cocinen su pollo le pongan tomate y este es el resultado al sofreírlo, hornearlo o cualquier otro, al sofreírlo o hornearlo. Entonces miren, miren el resultado, solamente por ponerle el tomate, eso no tiene ninguna paprika, no tiene nada, nada de especias para dar ese color, solamente pónganle tomate a la hora de cocinarlo y miren ese rojizo tan intenso y tan bonito. Pongo el pollo aquí encima para que se mantenga calientito, así que bueno, ahora sí voy a sofreír un poquito de maní, que a mí me gusta, para decorar mi plato y mostrarles el resultado final. Familia, ya después de haberle dado almuerzo a mis hijos y haberme bañado, porque como saben tengo cita hoy en el médico, que por cierto les cuento que mis hijas me van a acompañar, están súper emocionadas, mi esposo se quedará con mi hijo aquí en casa y nosotras iremos a la doctora. Así que bueno, familia, miren, miren este arroz tan exquisito. Me encanta el maní o la almendra, no sé, yo soy fan de todo esto. Familia, el sabor de este arroz es exquisito y con el sabor de la almendra o el maní, uy, no saben. También miren, aquí tengo yogurcito, voy a comerlo con yogur, así que nada, si están comiendo, muy buen provecho para ustedes también. Familia, después de haber comido, después de haber disfrutado de ese plato tan exquisito, estoy arregladita y me voy a ir por fin para donde la cita médica. Les cuento que mis hijas van a ir conmigo, están súper emocionadas. Mi hija mayor me dice, mami, yo aún no creo que estás embarazada porque hace mucho tiempo que no te veo embarazada, pues la última vez fue con mi hijo Yusef hace ya 6 años y medio, imagínense, como algo nuevo para mis hijas, están súper emocionadas, así que ya llegó mi esposo, terminamos de arreglar y ya vamos de salida, familia, así que acompáñenos a conocer al nuevo integrante de la familia. Espero poderles grabar y tal vez, no sé, yo creo que ya tengo 2 meses, si no estoy mal. Así que bueno, vamos a ver qué nos dice la doctora. Acompáñennos. Familia, por aquí vamos, llegamos donde la doctora. Aquí vamos subiendo. Sí, vamos a ver dónde es que queda. Por aquí estamos en el mismo pueblito. Miren, hay una mezquita. Bueno, les cuento que por aquí solamente han llegado 2 personitas antes que yo. Bueno, así está la entrada, aquí es donde como que la salita de espera, aquí miren, y por aquí está lo que es el consultorio, así, no sé, miren, una camilla por allí, no sé para qué será esto, pero bueno, así estamos aquí, estamos esperando. Allí es el cuarto, este es el cuarto donde está la doctora. Aquí habían unas señoras sentadas, como que eran, no sé, 2 amigas, y acabaron de entrar y luego me toca mi turno. Por aquí estoy esperando que llegue mi turno, solamente estamos nosotras, así que nada, será, yo creo que pues tendré mucho tiempo para hablar con ella. Y bueno, me alegra que solamente esté yo, pues porque ustedes saben, no tiene muchas preguntas, también para poder grabar, así que bueno, esperemos que no llegue más gente y no haya como mucha presión para la doctora, pero por lo que veo, o sea, no hay más nadie, así que bueno, es una ventaja que después de que las señoras que entraron me toque mi turno, así que bueno, esperemos ahora sí el turno. Bueno, familia, por aquí ya estamos con la doctora, aquí me va a revisar, vamos a ver al pequeño palestinito. Ahí. Hola, Hanek is Hamel. شوف جوة الرحم اكتلك اسمه منو الرحم هاي عندنا هون كيس الحمل هلا النقطة البيضة اللي هون الجنين بس كتير صغير يعني حاليا مش رح يبين معنا مبلد هذا الشيء الأبيض النقطة الصغيرة هلا Thank you.
Bueno, familia, por aquí les cuento, ya salimos. Vamos a ir a este supermercado. Todo está muy bien, gracias a Dios. Bueno, cuando llegue a casa les cuento con más detallitos. Por aquí vamos a ver algunas cositas que necesito para luego irnos. Así que bueno, acompáñennos. Familia, miren por Ramadán cómo está esto. Miren, miren, miren. Está repleto, esto está todo súper surtido, miren. Todo esto es porque ya se acerca Ramadán. Miren cómo está. O sea, hasta que se revienta este almacén. Miren, miren, miren. Miren, familia. Pasamos por aquí a comprar un heladito porque, bueno, a la dulcera que quiere comprar helado. Y a mi otra hija comprarle otra cosita por ahí. Miren, familia, esto está súper lleno. Voy a ver cositas por aquí. Tal vez compre, tal vez no. Bueno, miren. Así estamos por aquí. Así que bueno, ahora que llegue a casa les comento cómo me fue con la doctora. Miren, familia, estas cucharotas. Esto es como para batir la sopa de un batallón. Miren, miren semejante cucharota, familia. Miren. Qué graciosa esa cuchara. Por aquí mi sección favorita. Yo amo todo lo que tenga que ver con la cocina. Familia, miren, aquí hay una... Es como especie de una champaña, miren, pero sin alcohol. No alcoholic. Miren, esto es una... Donde se piden los taxis. Aquí vamos a montarnos al taxi. Familia, por fin llegué a casa. Les cuento que compré este paquetico de camarones, miren, congelados, vale $7. Es un poquito caro, pero vale la pena porque para matar el antojo. Esto viene de Vietnam. Ay, qué delicia. Aquí le llaman a esto gambari. Me compré una sopita instantánea de champiñones. Yo amo los champiñones. Qué bueno, aquí tengo para hacerme en la noche una sopita de champiñones. Por aquí la leche estaba en promoción. 2 cajitas, $3. Está súper barata porque una sola siempre me está costando hasta $2. Así que las 2 por 3 está súper bien. Y por aquí, bueno, estos son Doritos que le gustan a mi hijo Yusef. Le traje uno a él y uno a mí. Aquí, este es es ácido fólico. 90 pastas para 3 meses. Y por aquí compré una vaselina que me hace falta porque tengo los talones de los pies un poco resecos. Las manos, por lo que pues estamos saliendo ya del invierno, pues la piel se pone muy reseca en el invierno y bueno, hay que hidratarla. Bueno, les cuento que la doctora muy amable, por supuesto no la iba a grabar porque es una chica, yo creo que de mi edad, tendrá sus 30 añitos, yo creo que menos, muy querida, muy amable. Aquí desde cuando, o sea, aquí sí se dan cuenta que tú no eres realmente de aquí, eres de afuera, o sea, no sé. Son muy especiales contigo, más que todo con los extranjeros, entonces muy cariñosita. Por aquí pues todo está muy bien, gracias a Dios. El bebé ya tiene 1 mes y medio,
aún está súper pequeñito, pero ahí, si ustedes se pudieron dar cuenta, así, o sea, fue muy rápido donde sonaron los latidos del corazón. Ella ya, que ya su corazoncito late, lo que era muy leve porque aún está muy pequeño, tiene tan solo pues un mes y medio, así que me dijo en la próxima cita, en una semana, pues que vamos a volver a escuchar los sonidos de su corazón. Y pues me dice que me hidrate mucho, que tome mucho, mucho líquido, tome el ácido fólico. También me dijo que tratara de tomar reposo, de no estar como yendo y viniendo tanto, solamente para lo necesario. Me envió a hacer unos exámenes de sangre para ver cómo estaba todo. También, y me dijo que pues la semana entrante se los llevara a la cita. Me dijo que estaba todo muy bien, pero que tenía que hidratarme mucho. Así que también le pregunté lo de Ramadán y ella me dijo que si yo quería ayunar, tenía que alimentarme muy, muy bien. O sea, al final de la noche, porque ustedes saben que uno rompe ayuno ya en la noche. Así que me dijo, tienes que alimentarte muy bien y toda la noche tratar de tomar mucho líquido, hidratarte, porque tienes que prepararte para el siguiente día, que no vas a poder comer ni beber nada. Pero me dijo, si en caso tal de que te sientas muy mal, de que sientas que tu cuerpo no aguanta el ayuno, pues muy fácil, no ayunes. Así que más o menos, pues, ¿cuándo estaría teniendo el bebé? Me dijo que a finales de noviembre, principios de diciembre, así que estoy muy emocionada porque yo cumplo el 1 de diciembre, mi esposo cumple el 14 y mi hijo cumple el 16, así que va a ser, tal vez venga para mi cumpleaños, qué sé yo. Me dio una fecha, pero me dijo, el siguiente control podemos definir cuándo más o menos exactamente, pero ella me dijo el 30 de noviembre, y posiblemente principios de diciembre. Así que yo creo que para mi cumpleaños. ¡Ay, qué emoción, familia! Así que bueno, eso fue todo. Gracias por acompañarme. Gracias por estar conmigo. Por dejarme esos mensajes tan bonitos. Les mando un fuerte abrazo. Un beso. Dios me los bendiga. Gracias por acompañarme en esta nueva etapa. Me siento muy feliz. Muy feliz de tenerlos en mi vida. Y nada, familia. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.